Yo nací aquí a Brojo Montezuma, en Bellavista, un lugar que está más arriba. La asociación de nuestro se llama la Asociación Meritre Siripigoco Catarigue Conte. Él significa la Asociación de Mujeres Artesanas de los Cinco Territorios. Tidanunenede, Ticonebon, Tidanunenede y Codoven y Tibor. Bueno, aquí yo vivo aquí y soy de aquí. Y aquí hay mucha montaña todavía y hay mucha cosa de vida silvestre todavía. Hay muchos animalitos todavía. Nosotros somos un grupo, parte que cuando somos, dicen, ovegue, el parte de ngoves, eso está en Panamá y está aquí en Costa Rica, porque ngove vivía en Costa Rica y ngove vivía en Panamá por parte de limitaciones que hubo eso, ¿verdad? Que cuando hay limitaciones, quedamos acá a este lado y los restos ya, la mayoría vive en Panamá. Aquí no había nada, ningún límite todavía de lo que hay ahora, frontera, que dice, ¿verdad? Con Panamá, Costa Rica. Eso no había, pero nosotros éramos indígenas que vivíamos aquí y estamos, y ahí vivimos siempre, todo el tiempo. Nosotros viajamos a Ciudad Neely y primeramente cuando llega mi tata no había ningún pueblo, no había bananera tampoco. Después hicieron las bananeras y cuando hicieron la bananera la gente vendía mucho producto a la gente de la compañía. No teníamos ninguna organización en ese tiempo. Después del año 82 ya nosotros tenemos la organización. Ha habido mucho, un cambio muy grande. Y casi todas, no solo allá, sino que la comunidad también ha habido bastante cambio, porque aquí no había lo que se ve aquí, no se había casa de esta clase, solo era rancho, que ahora ha habido cambio. De todas partes, yo digo que más o menos van ahí. La asociación se nace por una parte que decía, vino un agente de Lico, ese decía, ahora dice la gente de Lida. Vino a medir todo territorio, toda la tierra, vino a medir primeramente. Ya ahí fue que se crearon la asociación. Y el 82 se fundaron, ya había, la asociación tenía su personería, su cédula jurídica, ya tenía su escritura también tenemos escritura de este territorio también. Este proyecto es un, le llamamos así, el territorio indígena, en la comarca Guaymíes, que es donde estamos. Queremos conservar, que los indígenas sean protegidos más en una parte, en su lugar. No es que se vean por allá, sino que todos estén juntos, conservar, proteger a los niños, que esté con nosotros en la comunidad donde nacemos. Esta asociación de mujeres surge a través de la Asociación Cultural Ngobegue, que luchó sobre la identidad del pueblo Ngobe, y de ahí, a través de 15 años después, las mujeres se organizaron para trabajar en grupo. En el 2006 empecé a coordinar con las diferentes comunidades, la comunidad de Osa, comunidad de Abrojo Montezuma y la comunidad de Cotobru y comunidad de Conteburrica. Entonces, fue un proceso difícil para decir a ustedes. No es fácil porque nosotros como mujer ngobe, es difícil salir de nuestro territorio para tener las capacitaciones. En ese proceso fue tan difícil también concientizar a los compañeros, que dejara a las compañeras venir, pero poco a poco también los compañeros de la compañera que está en el grupo entendieron la situación y ellos también colaboraron con ellos. Nosotros de naturaleza ya venimos con esa nuestra cultura, ¿verdad? La cultura de todo, de baile, de vestimenta, de artesanía. En ese proceso empecé a hablar con las compañeras qué pensamos hacer, mejorar nuestro producto para la venta, ¿verdad? Son 23 mujeres que producimos ya, en producción de ya, digamos, artesanal, ¿verdad? El beneficio de la asociación es lo que nosotros ha logrado. De mucho tiempo nunca se lograba casi nada.
se ha beneficiado por parte de que ha habido compra de tierra en tu territorio, que no está a mano de indígena, y también se ha beneficiado una parte de una familia, y también por la vivienda, que se ha beneficiado bastante gente, y escuela y el colegio. Estoy reuniendo con todas las universidades, con UCRs, con la Universidad La Unas, con la Universidad del UNEC, parte de que ahora sale una beca para los estudiantes indígenas que quiere estudiar. Son 24 territorios aquí en Costa Rica, pero diferente etnia, ¿verdad? No somos de Nove del Sur, somos 5 aquí territorios del sur. Y de Atlántico ya son de otro bribri, y Cabécar, y ya ellos tienen otra habla de otra diferente, tiene otra lengua. Costamos hablar con ellos, solamente como estamos hablando no entendemos. Todos 24 territorios están presentando iguales problemas que nosotros tengamos también, que tenemos, de camino, de agua, de acueducto y de colegio, de tantas cosas. Somos capacitadores de promotoras de derechos para ayudar a las comunidades, a las compañeras y compañeros, el niño, para defender nuestro derecho, ¿verdad? Que antes no se veía, que en el hospital, en el tribunal, en todo eso. Entonces ahí fue un proceso muy bonito para nosotros. Después fue artesanal. De artesanal es un logro para ayudar a la familia, porque hay mamás que tienen un montón de hijos y no tienen recursos, no tienen entrada. Entonces con este producto se ve motivado que ellos trabajan para traer ingresos para la casa, para los hijos.